Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando sumamente genial. Aquí tu panita Pinceladas una vez más contigo. Ganadores en la web oficial pinceladasgráficas.com. Vayan y visiten, tengo muchos ganadores allí ya publicados. Me quedan todavía más por publicar. Y hoy voy a probar el titán nuevo en mi cuenta. No lo maxié, pero lo tengo allí a muy buen nivel. Dos habilidades principales y una pasiva, Dark Light. Va a ser como un círculo y lo voy a llamar el círculo de la perdición, no, el círculo de la muerte quizás suene mejor. Prácticamente aplica Slowdown, que es eso que te vuelve lento, y Death Mark, que es una marca de la muerte. Queda mejor círculo de la muerte. En la marca de la muerte no me dice cuánto es el daño que aumenta, 20% más o menos casi siempre. Está interesante, tiempo de espera 15 segundos y duración 8 segundos. Ahora, aquí abajo me dice que el alcance son 199 metros, ojito con eso. Es la segunda habilidad activa aquí, el titán se propulsa, que es un daño, y obtiene la habilidad de convertir cualquier daño recibido en un efecto DOT, y la pasiva reduce los efectos DOT. Entonces va a recibir daño, lo convierte en efecto DOT y va a disminuir ese efecto DOT. Es decir, va a ser un megatanque esta vaina. Tiene 750k de vida, a este nivel lo tengo ya y lo tengo con estas armas y con estos módulos. ¿Por qué lo tengo con módulo full tanqueo? Porque creo que va a funcionar mejor full tanqueo. Ahora, tiene demasiadas habilidades para aguantar. Yo les puse la mejor, me gasté casi todo lo que tenía ahí guardado. Mira más o menos estos. Tiene experto ingeniero, aumenta la velocidad de movimientos mientras su habilidad secundaria está activa. La secundaria es el dash. Tiene experto en defensa, que me aumenta los puntos de defensa en las dos habilidades, 50 puntos de defensa. Entonces voy a tratar de utilizar bastante las habilidades porque me va a dar aparte 50 puntos de defensa. Y le coloqué otras allí que pude, que me salieron al azar. Entonces quizás después, más adelante, le vaya cambiando las habilidades que más me gusten, ¿sí? Por el momento, esas son las que más me gustaron. Mecánico saqueador siempre la recomiendo, que es que recuperas vida cuando capturas una baliza. Las escopetas tienen el efecto tóxico, son de 500 metros y tiempo de carga de 5 segundos. Vamos a ver cómo va. En este video voy a regalar ambas escopetas, pero ¿qué necesito? Tu ID, tu plataforma y qué titán estás usando. Solamente coloca el nombre del titán. Ejemplo, ID de plataforma Indra. Luchador Minos, porque voy a escoger ganadores por titán, es decir, voy a buscar la palabra clave, el nombre del titán. Ten eso en mente. Esto va a estar activo una semana para que estés allí pendiente y todo va a estar luego publicado en pinceladasgráficas.com. Espero que esto funcione. Ahora, en cuestión de diseño, me gustó bastante, pero voy a ver cómo funciona para sacar conclusiones. Este mapa es chiquitico y se presta para las peleas así full de corta distancia. Vamos a ver. Bueno, mi equipo fue por balizas al principio. Eso me da ganas de llorar porque pocas veces sucede. La gente se queda atrás campeando, loco. De verdad, o sea, no es por paja, pero me da felicidad ver que mi equipo ya fue por las dos primeras balizas. Me da mucha felicidad. Déjame esconderme aquí, bro. No, este se fue. Si se va, yo voy por la baliza. A ver, aquí viene alguien. Creo que es un bicho ultimate, ¿no? Déjame echar para atrás porque le bajamos bien la vida. No tiene shock train, entonces tampoco es que no va a recibir daño, ¿no? Porque tiene que disparar sin el escudo. Bueno, esas escopetas no son buenas para el Burgasari, ¿no? O quizás está muy bajito a nivel, pero no son buenas porque te expones a recibir mucho daño. Es así de simple, ¿no? Tiene un Phantom, creo que es el mismo mando, ahora tiene un Phantom Ultimate, no mames, loco. Hay gente que caga plata en el juego. Yo no puedo tener todavía el Phantom ni el ni el Burgasari. Bueno, digamos que me gustaría, sí. ¿A quién no le gustaría tener el Ultimate? A mí sí. Yo no les caigo a coba. A mí sí me gustaría tener al menos el Phantom y el Burgasari, me encantan. Las armas Chotren, tengo dos y no las uso. Tenía un Nemesis y bueno. Pero ya no las uso porque me parecen muy Gallinator, ¿no? Muy estilo Gallinator y... Ya con el titán nuevo es suficiente Gallinator. Loco, este tipo sacó otra vaina meta, ¿no? Está cagando meta ese man, ¿no? A ver. Déjame ver si lo puedo destruir por aquí. Creo que es este, bro. Ok, déjame ver si le puedo bajar la vida. ¿Qué es? Ah, ahora sí tiene chorté, ¿no? Así tiene Chorten. Es un Pathfinder, bro. Me voy.
Me voy para que no me mate tan fácil. Loco, ¿por qué me persigue este? Bro, soy free to play. No, mentira. Tampoco soy free to play, pero no me persigas a mí, bro. Persigue a alguien que tenga un Raptor. Por ahí vi a alguien con Raptor. No, no a mí, precisamente. Ya me mató allá. Ok. O saca el titán ya. Lo único malo aquí, creo yo, al menos pienso yo, es que... Vamos a ver. Aquí la habilidad. Aquí hay un titán. No, esto es un 8 coche. Lo único malo que veo yo es que realmente, dependiendo de tu celular, obviamente, vas a sentir que la habilidad esa que pone como un círculo negro es muy mala, ¿no? O sea, visualmente te tapa. Es lo que quiero decir. Visualmente te tapa, entonces no sé qué onda con eso. Vamos a ver. Vamos a hacer un poco de daño aquí a ver si puedo llenar una nave. Puede venir un titán, ¿sí? Ok, me paralizaron. ¿Esto qué es? Esto es un ultimate por lo que veo. Ok, y aquí viene un bicho aquí, ¿no? Tengo que esperar si el titán este que va a sacar el mangue también es el mismo, ¿no? O es otra vaina sumamente pay to win. Creo que sacó un bicho ultimate, ¿sí? Sí que sí, creo que no, sí lo sacó. No es que creo, sí lo sacó. O sea que le llego allá, déjame ver. Esto es para probar, ojo. No, pinceladas, que te mató una vez. No mames, lo que estoy es probando nada más. Ok. Me paralizaron. Y aquí se me lanzó un titán. ¡Loco! ¿What the fuck? ¿Qué fue esa cheat, loco? Espero que no haya sido nivel bajito para yo decir no mames. Aquí vamos a ver este, ¿qué le hago? Está fuerte, ¿no? ¿Alguien me paralizó? No, es que estoy chocando contra el muro, loco. Bueno, y se siente fuerte. O sea, ya no puedo negarlo. Está bastante fuerte las armas, ¿no? Este ni me ha visto, bro. Este ni me ha visto. Aquí. Pero tienes armas de camper. Qué decepción con esas armas. Bueno, si sale otro titán, le daré piso, pero... Está demasiado fuerte las armas. Creo que son las armas, ¿no? Me voy a poner a prueba esto con los titanes viejos. A ver qué onda. ¿Qué onda con esto? ¿Ves? El dash es lo que no me gusta realmente. Porque es que no controla. Vas así. Vas de frente y ya, ¿no? O sea, vas hacia adelante y ya. No hay como una maniobra buena. Entonces creo que eso es como algo menos. Déjame ver aquí que sacaban un titán. ¿Qué titán es? Creo que es un luchador. Ok, luchador. ¿Viste? Me fui. ¿Te imaginas que ese fuese sido el borde de un mapa? ¿Me mato? No me puedo frenar. Y no puedo curvear. Entonces, no me gusta mucho eso. Para ser sincero, ¿no? Ahí me curvié, pero son las armas. O sea, el lado del titán. Pero no en sí me curvé yo con habilidad, ¿no? Ok. Esto tiene un alcance, creo que son 200 metros la habilidad esta. Simplemente la estoy activando para que sepan. Porque tengo una habilidad que me da 50 puntos de defensa. Si el objetivo está cerca o no, no me interesa. Me interesan los puntos de defensa. Ok. Puedo decir que sí se siente fuerte. Fuerte. Bastante fuerte. Las escopetas. Y el titán tanquea. Pero yo creo que no es cuestión de que esté sumamente super chetadísimo, ¿no? Pero si alguien se acerca con las escopetas, creo que te hace mucho daño, ¿no? Este man tiene todo ultimate. Ah, what the fuck con esto. ¿Cómo ven ustedes el titán? Me voy a lanzar otro gameplay a ver qué tal. Lo estaba probando. Esta no es mi primera partida. Tengo mis dudas. Fuertes dudas con el titán. Si se va a acoplar a mi estilo de juego. Creo que el dash no lo puedes controlar y ya eso no me gusta a mí. A mí en lo personal no me gusta. No me parece competitivo en ese aspecto, ¿sí? Y lo otro que tampoco me ha gustado mucho. Quiero seguir probándolo, a ver. No me ha gustado mucho las escopetas en sí, ¿no? Cuando haces dash y utilizas las escopetas, fallas toda la munición. Eso no me gustó.
No sé si es tema de escopeta o tema de velocidad del robot, ¿no? Entonces voy a seguir probándolo a ver qué onda. Déjame ver estos manes que aquí se van a venir. Voy a tratar de aguantar el dash hasta el final, ¿no? Y darle aquí daño a este man, porque... ¿Qué me mató así, bro? ¿Cómo me mató ese tipo así? Yo no tenía las stun. ¿No uso las stun aquí? Creo que no. Me quedé impresionado porque pensé que sí tenía las stun, ¿no? Yo suelo usar las stun. Ok. Bueno, vamos a ver qué sucede, que no hay que hacer mala vida. Voy a ir a matar a ese dragón, si se puede. Bueno, ya que lo mató. Mejor todavía. Y van a robar esa baliza. Yo voy a presionar por este lado. Y voy a sacar el titán. Pero en este mapa, más todavía me da miedo hacer un dash e irme por un precipicio. Una vaina así sin sentido. Saca roto. Uf, bro. Estoy con Goku, bro. Goku. Uf, aquí veo al titán nuevo, ¿no? Casualmente. Hablando de titanes. Y sale el titán nuevo. Bueno, sería chido probar qué onda con el titán, ¿no? ¿Qué tanto aguanta? El dash y toda esta paja, ¿sí? Porque hay varios enemigos aquí. Entonces... Está chido, vamos a probarlo una vez. Si está tanqueando full daño, ¿no? Aquí viene alguien con lanzallamas. Ahora, ¿qué es esta paja que me hizo un arcoíris? Siento. Ah, ok, es la habilidad del Mauler, ¿no? Por lo que siento. Ok, ahora no recibe daño. No sé qué onda. Te voy a ser sincero, no sé qué onda con el titán, ¿no? O sea. Que con la duda, hace como un círculo negro. Pero yo lo hago también. Ay, sí, mira esta vaina, loco. No me había fijado este pequeño detalle. Loco, se mamó el juego con esta animación, ¿no? Supongo que todo el que esté allí le pasa algo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué onda. Aquí tengo a este bicho. Vamos a tratar de hacerle daño porque no me puedo ir tan allá. Ya que obviamente igual nos va a matar a todos. Fíjate que un tema que no me gusta del titán nuevo es precisamente el dash. Sí, déjame ver si le puedo hacer otra vez la habilidad que tengo yo. Ok, aquí este man se fue para el carajo. Uf, aquí me hizo full daño. Voy a echarme para atrás. Así puedo darle a este man. Uf. Voy a echar para atrás. Mira, ¿ves? No es que sea muy mala la habilidad, pero no me gusta, ¿no? No me gusta, que es ya una opinión muy personal. No me gusta el dash. Déjame aplicarle la habilidad a este man. Creo que este es el que tiene el titán nuevo, ¿no? Así que sí. Bueno. Nos llevamos esa kill, pero tampoco fue que... Tú sabes, ¿no? Tampoco fue que estuvo imponente. No sé qué nivel lo tendría, yo sí lo tengo maxeado. Y por aquí hay otro titán, ¿no? Creo que... No. ¿Esto qué es? No sé qué carajo es esto. Un Raven. Ok, no sé si se acabaron los titanes. No, hay que un titán todavía. Bueno, esto es una batalla pay to win. No hay que caerse a coba también con ese tema, ¿no? Sí me gustaría hacer esto aquí rápido. Y ver si me acerco. Y le doy a este luchador, ¿sí? Quiero ver... No, o sea, alguien me ayudó, yo estoy consciente, pero tres golpes y adiós al luchador, ¿sí? Lo veo fuerte, ¿sí? Lo probé hace rato, pero bueno, lo probé no en gameplay, ¿no? O sea, una partida personalizada, pues. Está fuerte. Hay un titán allá camper que me puede partir en pedacitos si me vendo, ¿no? Porque ese bicho cómo hace daño. Y lo que te digo es esto precisamente, ¿no? El dash me daría miedo usarlo aquí, ejemplo yo. Me daría mucho miedo usarlo. Porque siento que no es preciso. Pero mi equipo salió full pay to win también. No sé si son un dúo, no sé, porque creo que había un dúo del otro lado. Y el titán se sintió fuerte, bastante letal. Déjame ver el dash. ¿Ves que el dash es como que no me... Lo probé. Y no me gustó. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, porque
creo que es el, como el problemita, ¿no? Ya que va a sacar algo más ese man aquí. No sé si sacó Titan. Radiance se llama. Creo que ese fue el que tenía el Titan este, ¿no? A ver. Déjame ver si saca algo más. Yo creo que no, ya se acabó. Bueno, ahí salió un Curry. Ok, el Curry aguantó bien. Claro, el Curry es meta, bros. Pero ves, o sea, ese dash hasta se me lagueó un poco la partida allí, ¿no? Se me lagueó un poco. Entonces, claro, este Curry está aguantando muchísimo, ¿no? Se volvió a sacar otra vaina. Tenía más cosas. Se siente bien, pero cuando lo probé con mis dos cuentas, lo que no me gustó es el dash. Y fíjate que aquí en partida siento ese miedo de que no me gusta el dash. O sea, que me lanzo hacia adelante y ya. No me gustó mucho eso. Pero está chido. Ah, no hice mucho daño tampoco, fíjate. Este man que tenía, quizás tenía el Doña Metralleta, ¿no? Doña Metralleta. Y Radiance, este tenía el mismo titán que yo. Vamos a ver el nivel. Lo tenía 134. Piloto, ¿en qué? Bueno, el piloto sí lo tenía casi que ya listo. Interesante. Podría llamarle interesante hasta el momento. Se siente fuerte. Pero hay que seguir testeándolo, ¿no?